Hola amigos, bueno, les cuento un poco sobre mi día. Hoy es jueves, son las 10 de la mañana. Bueno, los jueves, como saben, es mi día de limpieza de la casa. Siempre uso esta misma camisa para limpiar, las peores medias, porque bueno, voy a limpiar. Entonces, bueno, nada, la cosa es que amanecí limpiando el baño. Es lo primero que... bueno, no es lo primero que limpio. Lo primero que hago es acomodar todo el cuarto principal, es decir, el de Alfredo y el mío, acomodar las camas, todo eso. Barro el baño, lavo todo en el baño y queda mojado. Luego le paso a Coleto y mientras espero que se seque, voy a ir a desayunar. Desayuno a las 10 de la mañana porque ya lo he comentado en otros vlogs, pero hago ayuno intermitente desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana. Entonces mi comida es a las 10 de la mañana, mi desayuno. Hoy empecé más temprano porque generalmente empiezo a limpiar después que como, cuando tengo más energía y todo, pero bueno, dije hoy, ay, tengo energía para limpiar, voy a comenzar, porque cuando empiezo a limpiar a las 11 de la mañana, vengo terminando de limpiar a las 6 de la tarde y es catastrófico, así que hoy comencé un poco antes de las 10, dejé mi arepita haciéndose, ya los niños desayunaron y todo, y Alfredo, pero recién a las 9 y 40 puse a hacer mi arepita en llama baja, me voy a comer una arepita mitad harina, mitad avena, me encanta, ay no, ahorita les muestro, pero bueno, el caso es que como vieron ahorita ya limpié el baño, voy a secarlo y voy a desayunar ahora sí. Por cierto, ¿saben que hace unos días yo en Instagram mostré cómo tenía mi closet? Estaba, amigos, horrendo, que se me caía la ropa. Y bueno, nada, algunos me dijeron que colocar el después. Básicamente este es el después porque solamente tengo este espacio para guardar mi ropa, así que tengo que colocarla doblada y esto. Me encantaría obviamente poner todos los... ¿Qué pasa? ¿Y tú? ¿Qué haces tú con ese gorrito? ¿Eres Aladín? Ayer yo estaba sacando ropa. Pero yo estoy vomitando. ¿Te estás vomitando? ¿Porque tomaste mucha leche? Sí. Ayer estaba sacando ropa de bebé para regalar. Y nada, ya la empaqué toda, ya la regalé. Y encontramos estos gorros de cuando él era chiquito y se lo puso y se lo quedó. Eso fue lo que él se quedó. No. Muy bien, lleve eso para allá. Bueno, el caso es que obviamente no está excelentemente acomodado como lo acomodaría una persona profesional, pero bueno, está decente. Aquí está mi arepita, se me quemó por aquí, pero yo me la hago súper delgadita para que me quede grandota. Y obviamente es difícil abrirla así porque está muy delgada. Pero les digo algo, yo agarro la arepa y después de hacer esto, yo más nunca he necesitado mantequilla en mi vida, porque comerse una arepa con aguacate es demasiado delicioso. Es un sustituto de la mantequilla increíble y definitivamente soy fan, pero así que me amo el sabor de la arepa con aguacate y huevo. Es una cosa que no, demasiado, demasiado bueno. Abril y alguien jugando y que Scar y Mufasa, ¿no? A ver, dile, hermano, ayúdame. Alvin dijo, larga vida al rey. Alvin, ¿tú eres Scar? Ajá, dile larga vida al rey entonces. Y la soltó. Hay fuego, fuego, fuego. Ah, fuego, porque cuando Mufasa cae hay fuego. No, cuando Mufasa cae hay fuego abajo, en la comiquita nada más, ¿no? Ah, Alfredo. No sé. Momento de gloria. Comerme esta delicia. Prueben echarle aguacate a la arepa sin mantequilla y ustedes van a ver que nunca más la van a necesitar y es demasiado. No, es que es demasiado. Bueno, por ejemplo, ayer desayuné esto y en el almuerzo quería comer algo diferente porque ya estaba cansada de comer como que siempre pollo o frijoles o ese tipo de cosas. Y almorzamos arepa y yo me hice otra así porque es que el sabor me encanta. Ahorita ya como que no estoy comiendo mucho la tortilla de avena. Debería retomarla porque es demasiado rica, pero no sé, ahorita estoy pegada con arepa, con aguacate y huevo. Permiso, Abu. No. Abu, permiso. No. Mírate, mírate cómo te ves con ese sombrero. Miren, a alguien se le está poniendo un dientito negro, pareciera que se lo golpeó. O sea, no negro, sino gris. No sé qué le pasó. Hoy él se ha golpeado muchas veces la quijada. Hace poco. Muestra cómo se te rompió la quijada. Se rompió la quijada. Siempre seguía cayendo y rompiéndose la boca. Y no sé si uno de esos golpes hizo que el diente se pusiera así. Tenemos que llevarlo a la boca. Miren, les voy a contar algo. Yo siempre, por aquí, por este canal, hago hauls de Shein. Y bueno, en Instagram en estos días me hicieron varias preguntas. ¿Por qué Shein otra vez dejó de enviar a Perú? No sé si DHL se congestionó nuevamente. Yo llamé a DHL y ellos me dijeron que estaban recibiendo paquetes, solo que con un poco de retraso.
Pero no sé, Shein deshabilitó Perú nuevamente de su página. Sin embargo, antes de eso, ellos me mandaron un paquete que se los voy a mostrar rapidito, porque voy a decidir hacer un vlog y no un haul así sentada hablando. Entonces, bueno, les voy a mostrar las cositas que me llegaron. Les dejo mi código de descuento en la cajita de descripción, y todas las piezas que voy a mostrar se las voy a dejar en la cajita de descripción también. Para las personas que no viven en Perú, les dejo otro código. Es un código internacional que sirve para personas que viven fuera de Perú, y hay un código que es especial para las personas que viven aquí. Y bueno, ya nada, les estaré avisando por Instagram cuando se retomen nuevamente los envíos para acá. Lo primero que les quiero mostrar, este suéter. Bueno, es un suéter un poco ancho, pero me encanta porque no tengo suéteres de este color. Es color así como crema. Y miren cómo son las mangas, son así súper anchas. Y lo pedí, a ver, en talla S, porque no había XS. Pero cuando son cosas así grandes, yo las pido XS para que no me queden volando. Luego le pedí a alguien un pantalón. Este pantalón, él ya lo tiene, pero yo se lo pedí, la vez que se lo pedí hace mucho tiempo, se lo pedí con un conjunto que venía completo. Pero esta vez pedí el pantalón individual porque me encanta. Es una tela gruesa. Este color es demasiado bonito y siempre lo utilizamos como para combinarnos. Pero el anterior que tenía ya le queda chiquito y es talla 90. Le queda ajustado, muy ajustado en la barriga, le queda corto. Entonces se lo volví a pedir, pero esta vez en talla 100 y se ve grandecito. O sea, se ve que le va a durar un tiempo. Y bueno, de una vez me vino con estos tirantes. Les voy diciendo las tallas para que más o menos, si ustedes tienen niños de esas edades, puedan tener un estimado. Porque si me preguntan, ay, una niña de 2 años, ¿qué talla le puedo pedir? A una niña de 3 y así. Luego les muestro estos zapatitos que le pedí a alguien. Se los pedí en talla 25. Se los pedí más que todo porque Abril y yo tenemos este mismo modelo para hacer match entonces. Y bueno, la verdad es que los zapatos que yo he pedido de Shein a mí me han salido muy bien. Yo los uso, no tengo ninguno, se me ha roto ni nada por el estilo. Eso sí, yo también cuido mis cosas. Entonces, bueno, zapatos que nosotros hemos pedido, a nosotros nos han salido chévere. Luego pedí esto, que es una boina. La pedí en color del suéter que les mostré. Bueno, me la voy a dejar mientras termino de grabar este mini haul. Mírenla, me parece linda y la vi en varios colores. Ah, pedí un overall, pero este es abierto, no es cerrado, es como tipo vestido. Es esta tela de pana y lo pedí en talla S para que no me quede tan corto, porque de por sí estos overalls son cortos. Entonces yo lo pido S para que no me quede tan corto. Y ya, es sencillo, tiene bolsillitos adelante. Luego le pedí a Alvin este suétercito azul. ¿Alvin, te gustó este suéter? Sí. Es bien lindo, ¿verdad? Sí. Este se lo pedí en talla 100, porque a alguien le estoy pidiendo en talla 100 ahora. También pedí, miren, este empaque tan lindo, porque le pedí medias a alguien, porque Abril tiene unas medias que son este mismo modelo de ositos y a él le gustaron y me dijo que quería unas medias de ositos, entonces se las pedí. Vienen color blanco, azul, gris, amarillo y verde. Son 5 pares de medias y eso sí, estas cosas son súper baratas en la página. Lo que es medias, accesorios, todo eso es bien económico en la página. Pedí para Abril un vestido, es un vestido negro, es de tiros, pero lo pedí para hacer match, porque como yo pedí mi vestido también negro, le pedí también uno a ella de tiritas, porque lo vamos a usar con un suéter abajo color beige. Y viene con una correguita para amarrarle la cintura. Luego le pedí a Abril una pijama que me encantó. Es de estas pijamas que son así de seda, es en color blanco. ¿Quieres olerla? Sí. A ver, ¿a qué huele? Bueno, es esta pijama que es de seda, súper bonita, y viene con este pantaloncito también. Es una pijama, me encanta, de verdad, que me parece muy bonita. Y esta se la pedí a Abril en talla 110, porque a Abril ahora le pido entre 100 y 110, dependiendo. Si veo que es algo grande, se lo pido 100, si es algo que veo que es chiquito o normalito, se lo pido en 110. Luego para Abril también pedí un conjunto que me gustó mucho, que es este color azul, más que todo para estar en la casa. No es tubito, sino que abajo es ancho. Se lo pedí en 110 también, con la liga que estira. Y la camisa también, que tiene un arruchadito abajo. Es como deportivo, por eso digo como para estar en la casa. También pedí un suéter amarillo para Alfredo, que ya se lo probó, ya lo tiene puesto. De hecho, lo tienes ahorita, Alfredo, ¿no? Bueno, igual lo vamos a estar viendo en pantalla. Ese se lo pedí en talla S, porque Alfredo usa talla S en todo lo que pide. Luego pedí para Alvin también una pijama, porque quería pedir las pijamas blancas en este estilo de seda a los dos. Él tiene este mismo modelo de pijama, pero en color azul marino y manga corta y short. Este, como estamos en invierno, entonces lo pedí de monito, o sea, largo buzo y con manga larga. Me parece lindo, lindo, lindo. Y este se lo pedí a Alvin en talla 100. También pedí una cartera, una billetera para Alfredo, que la estaba necesitando, en color negro. Como les digo, estas cosas, billeteras y todos esos accesorios son bien económicos en la página, entonces
Entonces él necesitaba una y se la pedí. Y bueno, ya por último le pedí a Abril un collarcito. Es este que tiene unas maripositas. Se lo pedí porque últimamente le están gustando mucho este tipo de cosas. De hecho, le presté un collar mío y se le rompió. Entonces le pedí este sencillito. Y bueno, nada, les dejo abajo los links a todo lo que pedí, mis códigos de descuento. Les estaré avisando por mi Instagram, así que síganme por allá cuando Shein reaperture nuevamente los envíos a Perú. Pero básicamente, para quienes no conocen la página, pueden encontrar allí de todo, hasta cosas para el hogar, mascotas, para fiestas, globos, ropa, principalmente es a lo que se dedican, ropa para mujeres, hombres, niños, todo eso, y a un precio muy chévere. ¿Qué están haciendo? ¿Van a comprar alfajor? Sí. ¿Y dónde van? ¿Dónde van? ¿Cómo van? Mira, Lorena, el alfajor, yo quiero alfajor y yo quiero pizza de gomita. Ah, la bebé quiere alfajor y pizza de gomita. ¿Y Alvin te está llevando? Sí. ¿En qué? Sí, en taxi. Ah, ese es el taxi. Sí. Ah, ok. Ya estamos con mi... ¿Y pero la bodega no es para allá? No, porque es un sitio. Porque sí, mamá, es a donde comprar y yo me voy a comprar maní. ¿Vas a comprar maní? Me traes, por favor. Ok, y yo te voy a traer pasas. Ok, pasas también quiero. Y cuidado. Papá, le voy a comprar chocolatito. Sí, mamá, un chocolatito que es rico. Sí, mamá. Chao, niños. Cuídense. Después que terminé de limpiar el baño, me acordé que no me puse mis guantecitos. A veces me los pongo, a veces no, pero de verdad que se me olvida. Pero no sé, es que por dentro son como raros. Me dejan como la piel blanca cuando los termino de usar. Entonces por eso a veces lo uso y otras veces no. Acabo de terminar y miren esto. ¿Qué quieres, Alvin? Y el baño está por allá. Siempre, esto es fijo, fijo. Espera. De verdad que no hay nada que me saque más la piedra que eso. Siempre, siempre me lo hacen. Todos los jueves que paso coleta. Miren, era impresionante, pero estoy aquí. Aquí es donde finaliza todo este pasillo y allá es donde está el baño. Y ya de acá viene toda la sala. En lo que estaba por aquí, venía Alvin del mueble corriendo, tocándose que tenía ganas de hacer pipí. Y no sé si es cosa de hombres o qué, pero Alfredo es idéntico. Siempre hace lo mismo, también, siempre. Cuando el piso está mojado es que quiere ir al baño. Abril, nunca, nunca me ha hecho eso. Mientras estaba limpiando, a la vez estaba haciendo el almuerzo. Ya está listo. El menú es pollo, lentejas, arroz y aguacate. Esta es la de Alfredo, pero es la que tiene más arroz. Vengan a comer, niños. Voy. Alvin, ven a comer. Alvin, ven a comer. No puedo. Ven a comer, vale. No, no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque no puedo. Vamos a comer rico. No puedo. ¿En qué estás ocupado si no te veo haciendo nada? Ven. No puedo. Esa es la mía. Sí, esa es la tuya. Ay, wow, mamá rica. Sí, ¿te gusta? Esta es la de Alvin. La de Alvin está ya sin aguacate porque no le gusta. ¿Qué vas a hacer? Voy a contar hasta 10. ¿Para qué? Para Alvin, porque no va a comer. Para que Alvin venga, si no, no va a comer. Uno, dos, y ocho, y yo voy a contar hasta 10. Y Alvin a comer. Bueno, llámame a la vaca. Llame a la vaca. ¿Llamamos a la vaca? Sí. No. Pues no come Ivy. Tú ni que no querías comer, ya, para ponerte tu trapito. Que, cuidado, que se te cae sí. La comida. Ya va. Quiero agarrar la comida. ¿Quieres agarrar la comida? Sí. Agárrala, pues, con cuidado. Muy bien. Pero cierra la boca. Acabo de llegar a la casa, solamente fui aquí al frente donde vive mi mamá a buscar un tecito para que, yo soy súper estreñida. Entonces, les voy a contar algo muy personal, pero no he ido al baño desde el jueves pasado. Hoy es jueves, o sea, hace una semana. Yo sé que eso es súper grave, pero soy muy estreñida desde que soy pequeña. Y no es que me sirve comer avena, comer lechosa o papaya. Yo he probado todo y sí tengo ese problema desde siempre. Lo último que hice por un tiempo fue tomar unos tés de Fusion
que son muy buenos para ir al baño. Yo los tomé por un tiempo y me hicieron efecto. Y siempre que tomo este tipo de cosas para limpiar el colon o laxantes, me hacen efecto, pero digamos que me hacen efecto tomarlo unos pocos días. O sea, puedo durar tomando, por ejemplo, los test de Fusion, los tomé como un mes, dos meses más o menos, y me hicieron efecto, pero llega un momento en que ya no me hacen más efecto y tengo que cambiar el producto, dejar de tomarlos. Que mi corazoncito, miren ese corazoncito que se bañó también y está guapetón. Bueno, entonces luego de eso empecé a tomar esos tecitos que se llama Teman Azul. No sé de qué, no sé exactamente, los tiene mi mamá que se los dieron, que son para ir al baño también. Y me hicieron efecto, pero los tomé como uno o dos meses y ya. Llegó un momento que ya me tomaba el té y al otro día no iba al baño. Y me tomaba otro y no iba. Y como que me tenía que tomar tres para poder ir. Entonces como que ya no me estaba haciendo efecto, me los dejé de tomar. Y empecé a ir solita al baño dos veces por semana. Logro total para mí. Y nada, ahorita ya estoy estreñida, que literalmente hoy estoy cumpliendo una semana sin ir al baño y no tengo ni la sensación, ni las ganas, ni nada. Disculpen por hablar de mis problemas intestinales por aquí, pero no sé, supongo que muchos se sentirán identificados. Ah, otra cosa que recomiendan mucho es comer pasas. Yo amo las pasas, o comer ciruelas pasas, o como les dicen aquí, guindones, me parece que les dicen aquí. No sé, eso tampoco es como que me ayuda mucho. De verdad, soy bien dura con ese problema. No sé, ya es como que me dicen, ay, yo tomé eso y se me arregló. Es que eso es algo desde pequeña que soy así, entonces ya como que no confío en nada. Este es el tecito y les digo que no tiene, o sea, es como no tiene un sabor así, no es dulce ni nada, pero no sé, no es muy rico el sabor tampoco, no sé, es raro, no es que sepa algo así, ni dulce ni salado, pero no sé, no me gusta. ¿Qué quieres ver? Está caliente, cuidado. Oye, pero es que estos niños hacen unas cosas. Abril viene y me dice, mamá, mira, Abril me rayó. Miren cómo le rayó la pijama, se la acabo de colocar, una pijama nuevecita. Oye, se la acabo de colocar y miren, ahora esto se rayó. Le estoy limpiando aquí con una cuestión de ropa de color, porque es que esto no es blanco blanco y me da miedo que si le echo cloro se le ponga, se le da una mancha fea. Esto no es blanco blanco, sino que es así como medio cremita. Ay, no, de verdad que se pasan. ¿Por qué te dejaste que alguien te rayara? Nunca han hecho eso de rayarse la ropa. Nunca lo habían hecho. Y tú lo vas a hacer con esa pijama que blanca. Se respetaban unos a otros y trataban de hacer lo correcto. Mamá, huele cuna. ¿Qué? Huele la cuna. ¿Huele a la cuna? No, huele la doctora. Ah, huele a vacuna. Eso huele. ¿Qué es eso? ¿Eso solamente es jabón? ¿Cómo el jabón va a oler a vacuna? ¿Por qué tú rayaste la pijama de Abril? ¿Por qué la rayaste? Dime pues. ¿Por qué la rayaste? Ay. Mamá, me duele la vela. Muy mal, Alvin, de verdad que muy mal. No. Sí, muy mal. No. Te pasaste, de verdad. No. Ahorita son las 6:30 más o menos y estoy ya metiendo el último grupo de cositas a lavar que me faltan, que son los trapitos de la cocina y todo eso. Yo ya hoy dejo todo lavado, excepto medias y ropa interior. Eso lo dejo para lavarlo mañana, porque lo lavo junto con la última muda de ropa. O sea, mañana como a las 7 de la noche, cuando ya nos desvistamos y todo, que echemos toda la ropa sucia en la lavadora, yo meto de una vez las medias y toda la ropa interior, para que eso sea lo último, así lo último en lavar. Y oficialmente el viernes queda completamente vacía la ropa sucia. Bueno, esta parte se llama paz. Todo está limpiecito por aquí. ¿Qué pasó? Mamá, bueno, dime, hija. ¿Cómo? Sí, esa ropa de la bebé, llévala a tu cuarto. Mamá, déjame grabar. Ya vas a grabar, ya vas. No voy a botar esto. ¿Por qué lo vas a botar si esa ropa es para la bebé? Porque tú me estás diciendo para guardarla porque no me gusta. Te estoy diciendo que la guardes porque hay que guardar. Abril, porfa, levanta el TV box y ponlo en la mesita, por favor. Muy bien, ponle la mesita que ahí se puede dañar. Yo voy a hacer el control. El control. Son las 7:05 y oficialmente acabo de terminar mis oficios del día, porque me faltaba limpiar el pasillito de afuera, porque ahorita la casa no está viendo una persona que limpia como todo el edificio, porque ustedes saben, por el tema del coronavirus, entonces me toca limpiar todo mi pasillito. Y también me tocó limpiar la parte de la terraza. Entonces recién acaba de terminar, imagínense. Y eso que dije, no, voy a empezar temprano para terminar temprano. No pasa, porque entre esperar
que esta parte de la casa, que se seque la parte de la cocina para mover las cosas para allá, para limpiar la sala, que si se esperar me tengo que ir a bañar, me lavé el pelo porque yo me lavo el pelo los jueves para que se me seque, como esto de las 8 ya esté sequito para poder planchármelo. Y bueno, sí, definitivamente por eso los jueves son mis días más llenos, porque me toca hacer la limpieza profunda de la casa, me toca plancharme el pelo, y yo tengo el pelo bastante grueso, tengo bastante, entonces tardo un poco. Voy a descansar un ratito, como unos 20 minutos, para hacer la cena a los niños. Creo que voy a hacer panquecas de zanahoria, no estoy segura. O al final guacala. Terminaré. ¿Cómo que guacala? Ayer yo te hice panquecas de zanahoria y te encantaron. No sabías que tenían zanahoria, ¿verdad? Bueno, si no, si estoy muy cansada, terminaré haciéndoles unos huevos, o no sé. No sé todavía. Unos huevos con arroz que me quedó a mediodía. No sé. Guácala. Arroz con huevo. Ay, sí, guácala. Pero después te veo comiendo como si nada. No me gusta con nada, solo con miel. Pero están las panquequitas. Una vez con miel. Panquecas de zanahoria. A ver, ¿quién va a comer panquecas? Yo. Yo. Y yo. Bien. Panquequita por aquí. Panquequita por aquí. Claro, sí, una bien.